Buenos días, amigos. Como todos los jueves, seguimos con nuestro programa en femenino. Hoy vamos a hablar, va a estar con nosotros Maite Pedraza. Vamos a hablar de la controversia que se está generando constantemente y de las diferencias. De alguna forma parece una separación, una ruptura entre hombres y mujeres. Se están produciendo muchos enfrentamientos, está habiendo muchas cosas, muchas gestiones controvertidas. Hablamos de géneros, hablamos de zoofilia, hablamos de los semáforos, hablamos de las nuevas leyes que están saliendo. La verdad es que se está produciendo una situación muy desagradable porque los hombres y las mujeres, salvando excepciones, siempre nos hemos llevado bien, somos compañeros y estamos en el mismo grupo, hacemos el mismo viaje y vamos juntos a todos los lados y deberíamos seguir así. Vamos a hablar también de un poco de la mujer, el deporte, de las empresas como Iberdrola, que gracias a ellas están generando que cada vez sean más las mujeres que están en estos ámbitos, cosa que antes no estábamos. Empezamos, amigos. Somos impulso, somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones. Porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Como les decía, vamos a hablar un poco de la historia de la mujer, de la historia del deporte, de cómo hemos ido evolucionando. Ha habido muchas mujeres, aunque no se conocían, que han hecho realmente historia en el mundo del deporte. Inicialmente, está claro, este era un mundo de hombres. La historia, gracias a Dios, ha cambiado gracias a los hitos conquistados por las mujeres. Algunas de ellas fueron víctimas de discriminación, pero su lucha y sus logros sentaron precedentes y se convirtieron en inspiración para muchas otras. De hecho, el interés por el deporte femenino ha crecido y mucho en las últimas décadas. Estaba diciendo, muchas mujeres han roto moldes para alcanzar la igualdad o para simplemente que se les permitiera practicar un deporte. Podemos recordar, por ejemplo, el nombre de Katrin Switzer, un ejemplo cualquiera. Su nombre está inscrito en letras de oro en la historia del deporte, precisamente por eso, por luchar en contra de las dificultades que tenían las mujeres. Estamos hablando de 1967. Ella luchó contra viento y marea para burlar la prohibición que impedía a las mujeres competir en un maratón. Ella y muchas más han sentado un precedente por el mero hecho de competir. Hay otras que han pasado a la historia por alcanzar la excelencia, como por ejemplo Larisa Latinja, con sus 18 medallas olímpicas. Con todo esto que hemos conseguido, pues que en las últimas décadas cada vez más mujeres realizan deporte de forma habitual y cada vez más lo hacen al más alto nivel. Los éxitos en la élite son el reflejo de un trabajo en la base. Cada vez hay más niñas que están compitiendo a nivel federado. El número de niñas crece alrededor de un 30% cada año, mientras que el de niños lo hacen un 7%, claro, ellos ya estaban y ellos son más. Esto tiene un reflejo en la cantidad de mujeres que alcanzan la élite, convirtiéndose en nuevos referentes y despertando el interés de otras. Hablamos de esto porque gracias a empresas como Iberdrola estamos consiguiendo todos estos logros, estamos consiguiendo que nos apadrinen, estamos consiguiendo que nos apoyen y estamos consiguiendo tener mucha más visibilidad y se trasluce lógicamente en los éxitos. Somos impulso, somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones. Porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hemos tenido muy buena acogida.
enseguida vamos a todas partes y la gente, estas son las de los palos, estas son las rampinges, las que hacen la marcha nórdica en Castrillo, que se hable de nuestro pueblo. Queríamos crear algo diferente, divertido, motivador y que llegara a todo el mundo. Y bueno, la mejor forma era hacerlo en el gimnasio más grande del mundo, la naturaleza. Y seguimos, estamos ya con Maite Pedraza. Maite, buenos días. Buenos días, querida. A ver, hoy tenemos muchos temas de que hablar. De alguna forma seguimos hablando un poco de lo mismo, pero estamos llegando ya a unos límites que no son agradables, que no son buenos, no son buenos para nadie. Estamos hablando de la ley trans, estamos hablando de la ley de bienestar animal, estamos hablando del feminismo, estamos hablando de la igualdad. Y seguimos hablando, hablamos de los nuevos semáforos, hablamos de las frases de la segunda del Ministerio de Igualdad, hablamos de la zoofilia y hablamos también de una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Estamos hablando de que, bueno, pues siempre han existido dos géneros, el femenino y el masculino. Parece que se está desvirtuando tanto que ahora ya, según dicen, son 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. A ver, Maite, ¿por dónde te apetece que empecemos? Pues, como son, con perdón, yo buenos días a todos los oyentes, pero podemos empezar con cualquiera de las tonterías que están haciendo estas personas. O sea, quiero empezar el programa, si me permites, Vicky, diciendo que nunca, nunca en los años, desde luego los años que yo tengo, que ya son bastantes, jamás he visto un ministerio, de entrada no existía, pero no he visto nunca, jamás, un gobierno, en este caso porque el ministerio depende del gobierno, que esté haciendo tantas tonterías juntas y tanta separación y tanta desigualdad entre hombres y mujeres. Lo digo alto y claro, nunca jamás había visto semejantes estupideces. Vamos a ver, vamos a empezar, Maite, por el principio. La primera pregunta, ¿tú crees que hace falta realmente un Ministerio de Igualdad? No, y no, y te voy a decir una cosa, no es necesario ese Ministerio de Igualdad, porque cuando se dijo el gobierno vendió para tener más votos, que había un Ministerio de Igualdad, bueno, pues yo incluso como mujer he dicho, bueno, todo lo que sea que a la mujer nos ayuden, y me parece bien. Ahora, ese ministerio no existe porque todas esas ayudas ya las hemos tenido. Mira, Vicky, te estaba escuchando cuando tú estabas hablando haciendo la entrevista hablando de Iberdrola, sí. que yo desde aquí también mi felicitación, porque bueno, por la promoción del deporte, pero todo esto va a dejar de existir, fíjate lo que te digo. Y va a dejar de existir porque todas esas personas que tú estabas diciendo que han tenido medallas olímpicas, a partir de ahora no las van a tener. ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo, porque como van a competir con ellas los trans son hombres. Claro, claro. Y yo no puedo competir a la hora de cualquier modalidad, ya sea natación, y de hecho ya hay un precedente. Una de las medallistas estadounidenses que habían tenido no sé cuántas medallas, claro, en la vez anterior,
como había un hombre que dijo soy trans y compitió con ella, pues claro, ya la no dejó, llegaremos, se puede imaginar, ¿entiendes? Claro, es que nos guste o no, hay una cosa, estamos abogando por la libertad de ambos sexos, la igualdad, pero hay cosas que no podemos cambiar, físicamente somos sí, distintos. Pero es que, vamos a ver, es que yo creo que el concepto es erróneo, vamos a ver. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Ahora, sí tenemos que luchar por la igualdad de derechos. Exacto. Por la igualdad de derechos. Pero sabiendo que el hombre y la mujer no somos iguales. Porque claro, si ahora por el hecho de que un hombre diga, uy, me considero mujer, sí, automáticamente ese señor, sin hormonarse, sin operarse, sin nada en absoluto, va a competir contigo. De hecho, lo que te estoy diciendo ya lo ha dicho un trans. O sea, hay una fuente, o sea, un informe que yo estuve leyendo el otro día, y además esta persona ya ha hecho todo el proceso de hormonación y tal, y creo que terminaba, bueno, yo no lo de terminar, yo creo que nunca terminan, pero bueno, y estaba diciendo que claro, consideraba una verdadera horrible, o sea, consideraba una equivocación y una verdadera catástrofe, o sea, el hecho de que ella decía, yo ahora mismo soy mujer, me considero mujer, sí, y de hecho he tenido todo el proceso, pero yo no, si yo compito con una mujer, yo la voy a ganar. Exactamente, claro. Entonces, claro, lo que tú estabas diciendo es que, vamos, o sea, estás promocionando y estás elogiando a esas personas que han sido medallistas, pues a partir de ahora, como tengan la mala suerte de que un trans esté ahí, ya deja de ganar. Con lo cual, este ministerio, volvemos a la pregunta que tú me has hecho, este ministerio lo que ha hecho ha sido fomentar la desigualdad y perjudicar a la mujer. Porque esas mujeres... De alguna forma, me estás diciendo, Maite, que habría que crear unas disciplinas para este tipo de géneros, para este claro, tipo de personas, hacer, claro. Es que habría que hacer tantas cosas, vamos a ver. Ahora nos vamos a pasar, si quieres, bueno, hablar de política es horrible. Pero es que ahora vamos a pasar a que los que vengan, sea quien sea, ahora van a tener que enmendar todos los errores que está cometiendo esta gente. Porque claro, hasta los mismos del... Vamos a ver, cuando hablamos del Ministerio de Igualdad, estamos hablando del gobierno, porque el gobierno es el responsable. Hombre, hecho, hombre, por supuesto, claro. Claro. De hecho, ahora mismo la ley trans tienen que hacer una reforma, tienen que reformarla. Y, de hecho, el Ministerio de Igualdad el otro día era la viva imagen de la soledad, porque la habían dejado solo absolutamente todos los que en su momento la... Sí, pero realmente no son ellas las culpables, porque es lo que estamos diciendo, están apoyadas por el resto del gobierno. Claro. Entonces, y el último culpable sería el presidente de gobierno. No, yo el último, el primero. O sea, vamos a ver, aquí hay una cabeza. Y claro, la cabeza es la que tiene toda la respuesta. Responsabilidad. Entonces, ahora tenemos que empezar a enmendar la ley trans. Tiene que hacer una reforma que ya veremos qué tipo de reforma. Con esto no estoy diciendo que vamos a quitar los derechos a las personas que son diferentes, que en este caso son trans. Sí. Pero lo que no puedo tolerar, y yo creo que todos los oyentes estarán conmigo, vamos, por supuesto, porque lo hemos hablado en montones de ocasiones, vamos a ver, no puede haber un eslogan que diga la mujer, o sea, son mujeres que tengan pene o vagina. No, no. Ese eslogan que se dijo en el 8 de marzo, como se dijo otros, de que, bueno, había que matar a determinadas personas, sí, que eso es una auténtica burrada, pero vamos a ver, que las mujeres tenemos vagina, vagina. Lo siento mucho, pero tengo vagina. No, es algo que no podemos evitar. Está claro que se pueden hacer transformaciones, pero la situación no iguala. O sea, el tener o no tener, está claro que físicamente vamos a seguir siendo diferentes. Vamos a ver, si tienes vagina eres mujer, si tienes pene eres hombre. Lo hagas como lo hagas. Con lo cual, entonces vamos al inicio del programa. Realmente hay dos géneros, nos guste o no. Claro, es que biológicamente hay dos géneros, hombres y mujeres. XX, XY. Entonces, las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene. Las mujeres tienen mamas, el hombre también las tiene, pero no las tiene de claro. Bien. Entonces, yo tengo ovarios, yo tengo
matriz, en fin. Porque tengo género femenino. El hombre tiene testosterona, igual que si tienes estrógenos, ellos tienen testosterona. O sea, somos dos géneros diferentes. Ahora, iguales en derechos. Sí, claro, ahora bien, claro. Cuando alguna persona que ya, esto no es nuevo, desde tiempos inmemoriales, hay personas que por alguna razón, bueno, pues tienen otras inclinaciones, vamos a llamarlo. Bueno, pero entonces es erróneo todo lo que han dicho, o sea, es imposible, no hay 37 géneros. Sí puede haber orientaciones sexuales diferentes. Claro, pero es que en esa orientación tú, a lo largo de la vida lo ha habido. Yo en ningún momento estoy de acuerdo que esa inclinación esté penalizada ni esté perseguida. No, no. En otras culturas sí lo está. En la nuestra hubo una época, pero estamos hablando del día de hoy. Sí, no, gracias a Dios todo eso ya lo hemos pasado. Claro, sí. A día de hoy nada está perseguido, pero esas personas que tienen esa inclinación, que quieren hacer una transformación, bien, entonces hay psicólogos, psiquiatras y endocrinos, etcétera, pero sobre todo hay psiquiatras y hay psicólogos, los cuales le van a ayudar a hacer ese tránsito, porque a veces ese tránsito no es cierto, porque en ese momento hay ya dos artículos impresionantes del, vamos, no lo digo yo, yo lo puedo decir, sí. Yo cito bajo la tuya. Pero en ese momento hay unos estudios impresionantes. Exactamente, voy a decir el nombre porque está ahí y la gente lo puede buscar. Del doctor Celso Aránguez. Este es el psiquiatra y es el jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón. Y entonces, sí, que no es un cualquiera. Que no es un cualquiera, no es un cualquiera. Además es un tío de verdad impresionante. No solamente a la hora de profesionales, que es humano, da gusto hablar con él. Bueno, pues Celso estaba comentando, y de hecho está escrito, donde ahora mismo se ha multiplicado, no por 100, por 1000, las transformaciones que quiera ver, por 1000 en la adolescencia. Eso es lo peligroso. No, las consultas no por 100 ni 200, ha habido casos que hasta 1000, y eso lo pone, está escrito, no lo digo yo. Claro, eso es un peligro tremendo para la sociedad. ¿Por qué? Porque es un peligro para ellos mismos. Porque a veces parece ser, no lo digo yo, está escrito, parece ser que es un poco de moda. ¿Por qué? Pues porque los psiquiatras, o los que hemos pasado muchos años trabajando en psiquiatría como profesionales, sabemos que hay una edad donde se llama la investidura, donde nadie está contento con lo que es. ¡Ay, soy rubia, quiero ser morena! ¡Ay, soy mujer! ¡Ay! Y tenemos... De hecho, hay más transformaciones de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. Entonces, de alguna forma, Maite, yo esto ya lo he oído hace muchos años, concretamente con el tema de la dentadura, de cuando ponían aparatitos a los niños, que dicen, es que hay que esperar a que se terminen de formar, a que se terminen de hacer, para que realmente sea efectivo. Aquí me estás hablando exactamente de lo mismo. Hay que dar un margen de tiempo prudencial para que ya tengan claras sus ideas y sus orientaciones. Claro, y además tienes que tener ese margen, pero siempre, nunca dejarlos solos, sino por escuchar. Supuesto. Hay un dicho que decía un amigo mío psiquiatra, escuchar, 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 y después volver a escuchar, escuchar, escuchar. Sí. Hay que escuchar a los niños, a los adolescentes, pero hay que llevarles con profesionales, que son ellos. Que si el niño quiere tener ese tránsito, ese adolescente, lo harán. Sí. Pero siempre, vamos... Sí, apoyados, sí. Claro, es que tú hormonas a una persona. Le haces un... Porque es que... No voy a decir la palabra... No, además es que el problema es que ese tránsito, como tú dices, no tiene marcha atrás. Es que no tiene marcha atrás. En el momento que les hormonas, en el momento que les haces una operación, que le quitas... Que pene, le quitas la... O sea, todo eso luego cuando... por eso vienen los suicidios. Que están aumentando y mucho. Una burrada. Sí. Eso estamos hablando de esas personas que están en ese... Ay, no sé si soy hombre o mujer. Bien. Pero lo que están fomentando con esta estupidez no es ayudar a estas personas. Porque yo sí pido ayuda. Y de hecho estoy diciendo que se necesita gente especializada tal para ayudarlos. Pero como ellos lo que quieren... que cada uno haga lo que le da la gana, lo que se está montando es tal caos donde
tú hablas de Iberdrola, que me parece genial lo que están haciendo. Bueno, pues ya, olvídate de que las mujeres podamos tener medallas. Porque como tengas al lado un señor, o sea, ¿cómo voy a competir yo en judo con un tío que me va a dar un... que no? Hombre, yo pienso... yo pienso, Maite, que todo esto volverá a su cauce. Lo que pasa es que retroceder nos va a costar, y mucho. Porque hay que ser coherentes con la vida, hay que ser coherentes con nuestros cuerpos, con las situaciones. El mal ya está hecho. Vicky, el mal ya está hecho. Entonces, ahora van a rectificar. Pero van a rectificar de aquí a que rectifiquen la cantidad. Vamos a ver. Cuando vayan a rectificar la ley del sí, solo sí o sí, que ya es la palabra ya en sí es estúpida, a día de hoy hay 700 y pico rebajas de condena, sí. Más de 80 personas, más de 80 pediatras, violadores, maltratadores en la calle. Entonces, cuando ya lleguen a rectificarla, el mal ya está hecho, porque toda esa gente está en la calle. Y se sigue diciendo que hay que proteger a las mujeres. ¿Cómo? ¿Sacando a los violadores? Claro. Hombre, ¿cuesta meter a un violador en la cárcel? Claro, realmente está claro que hay dos armas vitales para proteger a las mujeres. La primera, educación, y la segunda, que funcione la justicia. Y respetarnos mutuamente todos. Claro, es que, mira, vamos a terminamos ya, dejamos ya un poco lo detrás. Sí. Es que podíamos seguir hablando. No, pero además es que no llegamos a ningún sitio, porque ya la última... Sí, sigue, sí. Tú has dicho que hay dos géneros, porque hay dos géneros. Bueno, pues hay 30 y tantos ahora. Están los mujer, hombre, trans, transsexual, bisexual, ¿cómo es? Binarios. Sí, bueno, pero es lo que decía antes, Maite, eso son orientaciones, eso no son géneros, digan misa cantada. Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber un género que hoy me levante y soy un hombre y mañana soy una mujer? Claro. Pero ¿de qué vamos? Esto, claro. Perdóname. No, la verdad es que es muy fuerte, porque además, fíjate, con esta ley, y dejamos ya de hablar de ella, se está consiguiendo un doble objetivo. Ya nos están enfrentando hasta las propias mujeres entre nosotras mismas. Me mira lo del 28 o lo del, sí, 8M. Unas feministas por un lado, otras por otro, pero nadie, ninguna de las feministas se acordaba verdaderamente por qué estaban ahí. Están ahí para conmemorar que no sé cuántísimas mujeres, sí, mujeres, los logros de las mujeres. Exactamente. Estaban en la famosa fábrica de textil y las quemaron. Y eso, de ahí viene el Día Internacional de la Mujer. Pero es que tú preguntas ahora mismo a todas estas feministas... Bueno, que se llaman ellas feministas, yo no considero que lo sean. Y digo estúpidas, las preguntas. ¿Por qué el color morado y no saben por qué tienen el color morado? O sea, yo se lo he preguntado a muchas. Oye, ¿tú sabes por qué lleváis el color morado? Sí, sí. Vale, no, pero ¿por qué no llegan? No lo saben, ¿ves? Sí, el color morado viene porque las que quemaron, las mujeres que quemaron las fábricas, es decir, estaban haciendo camisas de color morado. Sí, sí. Y ahí viene la conmemoración. Sí. O sea, es que no se sabe absolutamente nada. No. Mira, Miki. Ni se sabe ni importa, que es lo peor, porque una cosa es que no se sepa, pero... Te voy a contar una anécdota, la voy a contar. Esto no tiene nada que ver con la ley, tal, pero tiene que ver con la mentira. Vamos a ver, todo esto que está pasando, en el fondo, son mentiras, lo único que quieren es votos. O sea, cuanto más violadores hay en la cárcel, perdón, en la calle, más chiringuitos hay que hacer y más dinero tiene. Sí. Mira, se han gastado. Te voy a contar dos anécdotas, pero dos anécdotas que están ahora mismo contactadas porque están por escrito. Bien. Una de ellas, en el OK Diario exactamente, tenían que yo me quedé alucinada, se han gastado 52.000 euros, que ya es dinero. Sí. 52.000 euros, claro, comparado con los millones que se gastan. Pero se han gastado 52.000 euros en dos algoritmos, para que los semáforos tarden menos o tarden más, o sea, para reajustarlos, porque claro, los semáforos son machistas, querido. No, ah.
son así. ¿Por qué? Pues porque tienen una diferencia, o sea, se pone verde, se pone rojo, y la mujer cruzamos más despacio. Y entonces... ¿Y eso quién lo ha dicho? Yo soy tranquilo. Las mujeres cruzamos más despacio. Sí, sí, las mujeres cruzamos el semáforo más despacio, y hay un estudio, eso lo ha dicho el Ministerio de Igualdad. Está, ya te digo, está escrito, yo digo lo que leo, Y resulta que, claro, y además se lo han gastado porque son dos algoritmos lo que han hecho. Sí, y sí. Resulta que, claro, las personas mayores, los discapacitados, las mujeres, pues como cruzamos más despacio y no sé qué, no sé cuántas, porque es que ya no podía terminar de leerlo de tanta estupidez, había que regularlos porque, claro, entonces no hay la misma igualdad porque hay muchas más mujeres que mueren cruzando un paso de peatones que el hombre. O sea, ¿quieres que siga con esta estupidez? No, es que según, no lo que está, según lo que estás diciendo, Maite, tiene que haber un semáforo para hombres, otro para mujeres, otro para minusválidos, otro para gente de la tercera edad. Pero, ¿a qué vamos a jugar? También ahora, fíjate, aprovechando esto desde aquí, voy a levantar una queja muy alta porque estoy discriminada. ¿No sabes que yo me siento discriminada? ¿Sabes? Claro, sí, sí. Te voy a decir por qué, porque ayer fui a Caixa y lo digo. Fui a Caixa a sacar dinero, a hacer unas operaciones, y el cajero está bajito, con lo cual yo tuve que estar encorvada y tuve un dolor de riñones, de lumbar. O sea, está para niños. Es decir, está para las personas, deben haber hecho una media, pero yo es que yo mido unos 70. Sí, sí. O sea, yo soy discriminada. ¿Ves? Fíjate cómo podemos seguir hablando. Sí, no, claro, pero el caso es que siempre acabamos llegando al enfrentamiento. ¿Por pitos o por flautas? Sí, sí. Te voy a contar otra anécdota. Bueno, a ver, yo digo anécdota porque es que no puedo decir burrada. Pero lo que quiero bueno, es... Bueno, si lo puedes decir, lo están diciendo, ¿cómo? Mira, puedes decir lo que quieras. Mira, te voy a decir que entre sacado dos frases de personas conocidas de su opinión. Estamos hablando del Ministerio de Igualdad, de las frases de PAM, de Ángela Rodríguez. Esta frase la dice el padre de Diana Kerr, que comenta las declaraciones de la secretaria de Estado, como todos sabemos, de Igualdad. Ella dijo, los hombres son violadores y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. Para empezar, está juzgando a todos los hombres, a la generalidad de los hombres. Gracias a Dios, dice, esto es lo que ocurre cuando a una indigente intelectual le regalas un puesto público de responsabilidad y un micrófono. Claro, claro. Por ejemplo. Sí. Mira, yo tengo... Sigue. Sí, sigue. No, y te iba a decir otra frase de otro tema de Ana Rosa en el programa de la mañana, en el informativo de Telecinco, que bueno, pues ya ha llegado hasta decir palabrotas. Dice, ¿qué pasa? Que también ahora somos tan tontos que ya nos tienen que decir las prácticas sexuales. ¿Cuáles son las que más nos convienen? Bueno, es que hay un artículo donde la PAN, está la PAN, sí, que la PAN, bueno, dice que el placer de mujeres mayores es un derecho, con lo cual va a ser una ley. O sea, nos van a enseñar a tener placer. O sea, ahora... ¿Ya nos están separando otra vez? ¿Estás hablando de mujeres mayores? Sí. Ah, bueno. O sea, ahora me van a decir lo mismo, pero mira, me da hasta vergüenza mencionar las frases. No pensaba hacerlo, pero me da vergüenza, ¿entiendes? Sí, sí. Es que demuestro una vez más la tontería, la gilipollez, con perdón, de la expresión. Mira, estaba yo viendo la... Yo normalmente, pues bueno, yo tengo mis fuentes y tal. Y de pronto salta una fuente donde... El vicepresidente, este es del PP. Sí. Osorio, no me acuerdo el apellido. Sí. Pero lo debo tener apuntado para algún sitio y bueno, lo estaba. Da igual si están saliendo todos los días. Sí, no, pero bueno, ya lo tengo aquí. Enrique Osorio. Bueno, pues salta a la palestra que sale la médico y madre, ya sabes, la médico y madre, Mónica García, la médico y madre. Sale diciendo que Enrique Osorio, bueno, pidiendo su dimisión porque no puede ser, porque por ética, por no sé qué, porque qué vergüenza, qué tal, todo porque este señor
estaba, luego hablamos lo que es la época. Este señor, Enrique Osorio, está cobrando 195 euros del bono energético, sí, del bono que social. Da el gobierno para las familias vulnerables y familias numerosas. Bien. Yo leo eso y bueno, a ver, yo digo que no. Hombre, da vergüenza ajena. A mí, sinceramente, no me parece ético, ¿eh? Ético. No. No me parece que si estás ganando no sé cuantísimo, pidas un bono energético. Bien, sí, porque lo tienes que solicitar tú, no es algo que te regalen automáticamente. Esa es mi opinión, sí. Pero si es para familias numerosas, él tiene todo el derecho del mundo. Bien, por eso digo, en mi opinión, no sí. me parece ético, pero eso no es una estafa, ni eso es... Bueno. Entonces, a mí me extrañaba todo eso, pero es que a los 4 segundos salen demostrando, que digo, que está en los telediarios, sí. donde el marido de la médico y madre sí, también que está cobrando el bono energético. Eso es falta de vergüenza, Maite. Es falta de vergüenza. Claro, tanto que hablan de la gente que tiene problemas. Claro, sale Enrique Osorio y dice que él... Bueno, esto es una cosa que es general, él tiene 4 hijos, es familia numerosa, pues lo ha solicitado. Sí, sí, bien. Claro. O sea, claro. No está cometiendo ningún... Él no está cometiendo... No hablamos de la ética, pero sí, él no está sí. cometiendo ninguna ninguna ilegalidad. Ahora, que la otra persona, la médico y madre... También. Le esté diciendo que tiene que dimitir porque eso es una vergüenza y tal, y entonces ella, ¿qué va a hacer ahora? Pues también dimitir, porque claro. Porque además de cobrarlo ella también, resulta que está llamando al otro a la dimisión. Primero tendrá que dimitir ella. De todas formas, Maite, ¿te das cuenta qué pena? Se están perdiendo todos los valores. Con lo bonito que era el ir con la cabeza alta, el que nadie te pueda reprochar, nadie, el que tú te sientas bien contigo mismo... Ya todo eso, el que la palabra llegue hasta el final, no hace falta firmar un contrato. Pero es que yo defiendo, vamos a ver, por eso te digo, a mí éticamente, si me preguntas, a mí por ética yo no lo hubiera hecho, yo, pero no está cometiendo ninguna ilegalidad. No, que va. La ilegalidad la está cometiendo la otra, que está mintiendo. Sí. ¿Entiendes? O sí, sea, sí, encima sí. lo estás haciendo tú y estás mintiendo, es decir... Hace años, cuando yo era jovencita y yo en mi casa se hablaba muy poco, por no decir nada de política, yo recuerdo que la imagen especular, por lo menos la mía, eran pues eso, políticos, religión. Tenías esa imagen de personas, pues cultas, sí. con saber estar, elegantes, pero es que hoy... Hoy no, eso ya no existe. No. O sea, ¿qué tenemos? Hemos llegado a los límites, sí. Y además nadie se pone rojo, nadie dimite, no pasa nada, se puede decir cualquier burrada, da igual todo. Bueno, pues ahí la tienes, mientes. O sea, estás diciendo, es que es gordísimo, sí, estás diciendo sí. a una persona que tiene que dimitir porque está haciendo una cosa que tú estás haciendo. También, claro. Lo que encima no son, me hace ver varias cosas. Una, que la otra persona está solamente pendiente de hacer lo humanamente posible por descubrir las miserias de los demás, sí, claro. sin darse cuenta que las propias esas miserias ya las tienes tú. Segundo, falta de comunicación de la ver en esa casa cuando no sabía que su marido la había solicitado. ¿Tú te lo crees, Maite? ¿Tú te lo crees que ella no lo supiera? Hombre, yo creo, yo lo que creo, Vicky, es que estamos en manos de impresentables, en manos de sí. descabezados, y como bien decías tú antes, si les das un micrófono, bueno, y un sueldazo como les estamos dando, sí. pues ya me contarás. Es sí, que no ahora tiene, no matar una límites. Rata... Ahí vamos, ese es el último tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de todo el tema de la ley de bienestar animal. Y yo quería que me comentaras, lo de las ratas me lo dices ahora, pero también hay delitos de zoofilia. ¿Cómo está ahora todo eso? Es que me das la vergüenza de decirlo. Ya, pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh, Maite? Pues mira, el delito de zoofilia, o sea, todo el mundo sabe mucho sí. que es y tal, ¿no? Entonces, lógicamente, estaba penalizado. Pero vamos, penalizado con la cárcel. O sea, porque es un delito en el cual, bueno, aparte de que no debes estar muy bien, ¿no? Digo sí. yo. Digo sí, yo. Pero es un delito, a fin de cuentas. Es un delito. ¿Y ahora qué pasa? Delito,
yo no voy a juzgar si era mucho o poco regular, pero antes te pillaban y bueno, irás, de entrada te juzgaban. Bueno, pues ahora, déjame que me río. Resulta que ha pasado de ser un delito penal a solamente será un delito si el animal sufre daño. ¿Y eso qué hacen? ¿Se lo preguntan al animal? No sé, Vicky, pero eso es ahí, lo pone así. ¿O les van a hacer, les van a llevar a un hospital para ver si les han violado, si no les han violado, si tienen daño, si no? Sí, a lo mejor les llevan a ver si tienen lesiones y tal, pero eso claro. Es, lo pone la ley. Vamos, lo tengo yo aquí, ¿te acuerdas que ayer te lo decía con una foto y tal? Y entonces pone celofilia, delito penal, actualmente. Solo sería un delito si el animal sufre daño. O sea, si no sufre daño, no es delito ya. No, ya no, ya no. Ah, vamos avanzando, pero, bien. Porque vamos avanzando. Tú en tu casa, que vives en un maravilloso chalet, tú en tu casa aparece una rata y cuidadito, ¿eh? No la puedes como... El problema es animal vertebrado o no vertebrado. Bien. La rata, si la matas, sí, de pena de cárcel. Y si la das con la escoba, porque claro, a ver cómo matas a una rata, yo creo que con la escobazos, con lo que tengas a mano. Uy, eso ya tiene más pena porque ha sido con daño, alevosía y en fin. O sea, hombre, pues si pena. A mí me pillan, acabaré en la cárcel, porque si yo veo una rata, la gente que tengo a mi alrededor huye y me deja a mí sola enfrentándome a ella. Entonces cogeré el escobón y intentaré matarla. Pues que sepas que vas a la cárcel. Bueno, pues ya te llevaré yo caramelitos. Vale. Mira, yo tengo mi área. Mi área es, ahora tengo un bichón maltés, ya lo sabes. Sí. Yo siempre he tenido perritos, siempre. Y ahora tengo la bichón, que bueno, es, ¿qué te voy a decir? La adoro. Bien, yo cuando tengo que salir, no siempre, quizá ahora tengo el bichón porque lo llevo más a todos los sitios. Pero yo normalmente, si tengo que ir a trabajar, pues todo lo tenía que dejar en casa. Claro. No me la puedo llevar a que pase consulta al hospital conmigo. Sí. Entonces, pero fíjate, yo siempre la dejo, por supuesto, su agua, su comida, tal. Y es un poco, si es por la noche me refiero, que se vaya por la tarde y tal, una luz encendida, y yo en mi caso está la radio puesta. Que mis hijos se ríen y decían, ¿qué? ¿La pones para que prenda las noticias? Y yo, sí, para que se sienta acompañada. O sea, más cuidado que tengo yo con mi mascota, bueno, yo creo que yo, vamos, todo el mundo. Bueno, pues ahora hasta me van a vigilar si una mascota está más tiempo sola. Vamos. Sí, pero bueno, es que me encanta porque la teoría, o sea, la letra todo lo aguanta, pero ¿quién va a comprobar eso? Sí, sí, sí. O sea, es tan estúpida esa ley, pero tan estúpida como es la del CSI. O sea, todo lo que está haciendo esta gente es una diarrea mental. Sí, pero es que se les paga mucho dinero para que no hagan nada, Maite. Porque a mí sí me preocupa lo que hablaba antes, me preocupa mucho la justicia, me preocupa que los violadores estén en la cárcel, me preocupa que las mujeres podamos ser independientes y podamos hacer lo que queramos y podamos llegar, que estamos llegando, gracias a Dios, a cualquier sitio de la sociedad. Esos son los temas que me preocupan. Mira, hay un me mandaron a mí hace poco un vídeo, un amigo, que además siempre estamos, ya sabes, un poco haciendo todos estos estudios, una señora en el gimnasio haciendo barra y haciendo, bueno, pues lo que sea, ¿no? En un momento determinado fue a hacer una sentadilla y no podía. O sea, no podía, bueno, pues como nos pasa a montones, que en ese momento no puede quitar. En eso, en cualquier momento, bueno, al final se cayó las pesas por un lado y tal, y entonces pone el titular ante la impasibilidad de dos señores que lo estaban mirando. Claro, normal. Claro. Tú le preguntas a esos señores, oye, ¿por qué no lo habéis ayudado? Dice, uy, cualquiera. Cualquiera, desde luego. Cualquiera. O sea, si hoy está penalizado, lo más bonito que hemos tenido, una de las cosas más bonitas, por lo menos a mí me encantaba, que era el piropo. Claro, si que nos gusta a todas las mujeres. Claro. Claro. Pues ahora todo está penalizado. Vamos, yo te puedo contar mil casos de los hombres ahora mismo. O sea, por eso te decía al principio del programa, han conseguido lo que en años jamás se hubiera conseguido tan rápido, y es
la estupidez de nos han dividido. Sí. Ahora somos hombres contra mujeres. Vamos a ver, yo tengo un hijo. Ya están saliendo los hombres, Maite, ya están alzando la voz. Por fin, ya se están cansando, lógicamente. Es que yo cada vez que sale mi hijo, vamos, no sabes qué. Es que ten cuidado, hijo, cuidado, ¿eh? Sí, no, claro, claro. Es que te la buscas en cualquier sitio. Pues en cualquier sitio, vamos, yo tengo casos que me han llamado y me lo han comentado. Y bueno, suben a la habitación de un hotel y luego resulta que, oye, me has forzado. Y esa noche ese señor duerme la casa. Y no hace falta ni llegar a eso, Maite, no hace falta subir a la habitación de un hotel. Simplemente diciendo que te ha agredido, que te ha amenazado, ya está. Mira, les han quitado, si todos tenemos los mismos derechos que los tenemos, al hombre se le ha quitado la presunción de inocencia. Sí. Entonces, él no tiene presunción de inocencia y la mujer tiene. Digo, yo me hablo en tercera persona porque yo no me considero, a mí no me representa esta gente. Al hombre le han quitado la presunción de inocencia y a la mujer le han dado absolutamente todo. No tiene, vamos, miente, no pasa nada. Nada, no pasa nunca nada. Denuncia falsa, no pasa nada. Entonces, Vicky, eso es muy, muy peligroso para una sociedad, porque ahora mismo los niños que son pequeños y tal, imagínate qué sociedad los vamos a dejar. Y hasta que volvamos a enmendar todos estos errores, el tema... Va a pasar tiempo, ese es el problema. Que se pierden muchas cosas en nada, pero luego recuperarlo cuesta mucho. Maite, pues lo vamos a dejar y yo creo que voy a tener que cambiar hasta el nombre del programa, porque ya eso de en femenino no sé qué demonios significa. No, yo lo cambiaría, querida. Sí, me parece que sí. Pero bueno, vamos a darle vueltas, vamos a pensarlo y vamos a disfrutar que mañana es viernes, que hace buen tiempo y vamos a reírnos un poquito porque estas cosas te ponen un poco de mala uva, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y por cierto, yo quiero seguir llegando a casa con la libertad de hacer quiero llegar como me dé la gana llegar. Sí, y no te tienen que decir cómo tienes que llegar, sí. A mí no me tienen que decir cómo tengo que llegar, y menos yo jamás he querido llegar a mi casa, solo y borracha, nunca. Sí. Maite, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Un besito y hasta la semana que viene. Todo un placer. Adiós, Claudia. Adiós, Maite. Un besote. Y a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguro que muchos dicen que qué pesadez, pero por desgracia es que ahora mismo esto es lo que tenemos, es de lo que se habla, es lo que hay. Y yo creo que tenemos que empezar a levantarnos y decir, vale ya, que no somos tan tontos, que sabemos hacer las cosas, sabemos lo que nos conviene y sabemos cómo debe ser todo. Y se están perdiendo los límites. Un beso para todos y hasta la semana que viene. Gracias.